Estou parando máis continuo. Pero bueno, entonces, collín auga na fonte do, dos namorados, non? Exacto, eso que se quede na... No, eso ten no. que quedar? No, eso está moito falando a verdade. Estou lle grabando a voz. Ya está. É a fonte dos namorados. Si vai pali, sale na película. Esa, bueno, ahí, como dé un paso pa diante, sale na película. Non pasa nada. O sea que... Muy ben. Esa dos namorados. E dás un beso ali... Tamén. Ah, claro, normal. Pero entonces hay que traer a rapaza. Pero tú tienes que no traerla, cara. Tengo que traerla. ¿Qué te dije yo? Después de muerte. Hombre, claro. Hombre, para volver a... Para traer otra. Pero no, pero estamos... Oca mujer mismo, a veces me entiendes. Tras a tu rapaza, pero... Bueno, ¿qué tal? Vaya día me ha salido para recorrer, para hacer una ruta en moto. Pues estoy en la iglesia visigótica de Santa Comba de Bande. Santa Comba, que es la patrona de las meigas, de las brujas. Mirad, estoy aquí, fijaros el panel, está bastante bien el panel este informativo. Aquí está Bande, el concello, ayuntamiento de Bande, la nacional 540 que viene por aquí, y fijaros aquí en la esquina, aquí abajo está el embalse de Asconchas, en coro de Asconchas o embalse de Asconchas, está Santa Comba, la iglesia visigótica de Santa Comba. Yo estoy aquí, cerquita de ella, la tengo a 100 metros, ahora me acercaré a ella. Y aquí está Aquisquerquenis, un campamento militar romano muy interesante, muy curioso. Aquí hay una zona de baños romana también, muy curiosa. Luego trataré de acercarme, trataré, ahora visitaré Santa Comba y luego me iré a Aquisquerquenis y también a la zona de baños, aprovechando que espero que el embalse de Asconchas que no tenga inundada la zona, la iglesia de Santa Comba, y ya esto ya es la frontera con Portugal. A dar una, bueno, y aquí mirar, aquí ya en la zona estamos en los aledaños del Parque Natural Baixa Limia Serra do Surés. Fijaros, ya está aquí a la izquierda, Bueno, pues un panel informativo, la verdad que interesante, bonito. Bueno, pues me voy a acercar a la iglesia de Santa Comba, a ver si la podemos ver. Me he acercado a Santa Comba de Bande,
al templo, a la iglesia más antigua de Galicia. Aquí la tenéis, mirad. Un templo visigótico. Mirad, os voy a aprovechar que tenemos aquí una descripción y estamos en el concello de Bande, iglesia visigótica de Santa Comba. Santa Comba es la patrona de las meigas o de las brujas. Y ya sabéis que a ver las ailas, bueno, pues esta Santa Comba es la patrona de las brujas. La iglesia de Santa Comba es uno de los monumentos más emblemáticos de Galicia, declarada Monumento Nacional en el año 1921. El templo, construido alrededor del año 675, constituye uno de los monumentos más representativos de la época visigoda y llega hasta nuestros días en un excelente estado de conservación que nos permite admirar su arquitectura original. En el interior del templo, dedicado a San Torcuato, se conserva el sarcófago de mármol blanco en el que fueron trasladados los restos del santo desde Guadix. Sus reliquias fueron trasladadas al monasterio de Celanova a principios del siglo XVII. Bueno, parece ser en el interior está el sarcófago de San Torcuato y los peregrinos rascaban con la concha de vieira, rascaban el mármol, porque es de mármol el sarcófago, rascaban el mármol y hacían una especie de pócima y parece ser que es buena para la vista y para, no sé si la vista y el oído o algo así. En relación con las propiedades milagrosas del sarcófago, la persona que me mostró el templo me comentaba que en una ocasión encontraron a un hombre con un cincel quitando trozos del mármol, del sarcófago. Fijaros aquí, fijaros la esquina izquierda. Mirad aquí cómo está ya, ¿verdad? Está dañado, muy dañado en esta esquina. Y luego tiene algunas zonas más donde se nota las heridas que le produjeron. Pues me comentaba que el señor en cuestión estaba cogiendo y para llevarse esos trozos del sarcófago. A ver si tenemos la puerta abierta. Yo entiendo que sí. No veo por aquí, la verdad que no veo por aquí, no veo horario de visita ninguno. Estará cerrada, imagino. A ver. Bueno, mirad, aquí tenéis la planta del templo. Es una planta de cruz, no es latina, es planta de cruz griega, ¿verdad? Bueno, y aquí hay algunos paneles informativos que son interesantes. Y luego, bueno, la puerta está cerrada. Mirad, allí hay una inscripción. Esta capilla la fundó Gaspar Rodríguez, abad, no sé si es primer abad de Santa Comba. Y bueno, hay un escudo. Pone un año ahí arriba, pone un año de 1000. Bueno, no sabría deciros el año que pone ahí. Entiendo que a lo mejor no es la fecha de sus orígenes, sino una fecha posterior. Y bueno, la verdad que me gustaría poder visitarla por dentro. No, igual hay un número de teléfono. ¿Puedes grabar? Sí. Sí. Bueno, pues fijaros, planta de cruz griega, ¿eh? Planta de cruz griega. Este se entiendo que es el sarcófago de San Torcuato. El sarcófago de San Torcuato. Este los peregrinos. Parece ser que lo rascaban, que lo arañaban
y obtenían un polvillo. Es de mármol, es un sarcófago de mármol, es mármol. Voy a tocarlo. ¡Qué frío está! ¡Wow! Está muy frío. Es de mármol y parece ser que lo rascaban con una concha de vieira a los peregrinos y obtenían un polvillo y que era bueno para la vista y no sé para qué cosas más. Y estas columnas, mirad, columnas de mármol negro creo que son. La verdad que la capa. El altar es curioso, ¿eh? Fijaros, wow. Fijaros los capiteles, mirad qué capiteles, mármol negro, creo que es mármol negro, mirad. Aquí tengo una chica muy amable que me ha abierto, eso entiendo que es San Torcuato, ¿verdad? Uh-huh. Esto es como un añadido de la, sí, del original, es un añadido. Es de seis celdas, si hagas lo que des. Vamos a la sacristía. No el original, el muro. Claro. Porque la cruz griega, planta de cruz griega, esto le sobra, claro, a la planta. No, yo por eso lo deduje. El cura antes hacía misa hacia. Ya. Claro. Esto sí es romano, esto no es visigodo, esto es el campamento romano. ¿Es romano? Sí. Sí, claro, porque esos capiteles no tienen sentido, claro que no, claro. Y claro, esas columnas. Ya. Ya. Bueno, fijaron las pinturas. No sé si leen algún sitio que eran del siglo XVI. Sí, ¿verdad? Son del siglo XVI, ¿verdad? Sí. Ah, más antiguas todavía. Ya. Ya. Una lámpara de velas, teníamos una lámpara de velas. Por eso son las marcas estas, lo hicieron varias. Ah. Y el techo también es del siglo IX, no es el original de madera. Ya. O sea que el original se supone que era de madera. Sí, de madera. En el siglo IX. Ya. Ya. Ya me extrañó y ver esas losas de piedra. Allí en esta zona, por el exterior, está el tejado original de piedra, ¿no? Esa, sí, sí. Ya. Me llamó la atención. La verdad que las ventanas, la original también es esta. Ya casi todas, solo queda aquella. Solo queda aquella original. Ya. Fijaros, esa es ventana original. Preciosa, ¿eh? Buah. Si quieres, te quito la luz artificial. No, me. Y puedes ver la iluminación. Bueno, pues nada.